Agradecerte la charla tan, tan sugerente que has hecho. Agradecerte también que toda tu vida te hayas dedicado a alimentar primero los cuerpos y luego las almas y las mentes. Yo soy testigo porque he participado en los diálogos de Uruguay, que es un think tank, para el que no lo sepa, que ha montado Luis, porque es la persona más polipatética y hiperactiva, que la palabra hiperactivos, pero también que he conocido, y en este think tank vienen intelectuales de todo el mundo que nos hace en Zama, cerca de Amorrio, todos los años. Y quería hacerte tres preguntas flash, muy cortitas. Una, porque no me ha quedado nada claro sobre el sistema educativo de Zama, si hay exámenes o no, y si los hay, si son con libros como en Estados Unidos o no. Esa es la primera pregunta. Segunda, en un mundo multicultural como el de hoy en día, ya has hablado del tema un poquito, del tema de la educación de los musulmanes, querías saber cómo enfocabas la educación religiosa en el centro. Y el tercero es un tema un poco más polémico, que ahora hay mucha polémica sobre todo con los grupos católicos y grupos católicos conservadores. ¿Cómo enfocáis el tema de la llamada ideología de género, de la educación a la ideología de género? Muy bien, gracias. Bien, primer asunto, no hay exámenes. Es evidente que si nosotros tenemos un sistema educativo que evalúa constantemente a través de una herramienta que es la nube, la plataforma digital, y de 12 guías básicas de la materia X en el nivel que sea, el alumno está participando continuamente, diariamente, en la gestión de su conocimiento, y eso queda reflejado en la propia memoria y en la memoria del ordenador o del tablet que está empleando. Ya estamos empezando a trabajar con los teléfonos. Los teléfonos son pizarras para nosotros. En muchas cosas los niños pues lo van a recibir en su teléfono, como notas, me refiero a notas de carácter informativo, no a notas de evaluación. Entonces, la evaluación se produce día a día, momento a momento, y el padre que está en la oficina puede entrar en esa plataforma digital previo su password y ver cómo va su hijo. El nivel se está marcando evidentemente por épocas o por trimestres coincidentes con las evaluaciones normales del curricular de la Comunidad de Madrid, y se produce esa evaluación en la que hay tres niveles. Generalmente no tenemos suspensos porque damos por entendido, y no se nos produce, el que no haya ningún niño evidentemente interesado en que venga al colegio aprender. Es muy constante el que a la hora que acaban sus clases haya que echarlos del colegio. Algunas veces los papás o las mamás que vienen a buscarlos se desesperan. Pero Luis, es que no quiere salir, está metida en una clase haciendo no sé qué, con no sé qué de su equipo o de su tribu, porque hay cuatro tribus en cada curso, que son felinos, los pumas, los tigres, los leopardos, compiten continuamente entre ellos, y entonces, pues esto produce que no hay exámenes, hay evaluación, sí, continua. La religión católica es un colegio católico, es evidente, pero nos vienen niños y niñas de otras religiones, como es lógico, entre 2.200 alumnos, pues incluso he visto alguna niña sí, con el velo. Bien es cierto que creo que pertenece, esta niña la vi la semana pasada, día 2, y vi
mamás musulmanas esperándolas, me parece que son de una, la escuela de formación profesional que hemos añadido, que tenemos una escuela de panadería, pastelería, etc. Porque la Comunidad de Madrid, ante la falta de recursos europeos, pues a la Cámara de Comercio no se quería hacer cargo de una escuela en la que había alumnos de la FP, y la hemos cogido nosotros, y está en otra, en el puente del colegio, es una instalación de 40.000 metros cuadrados. O sea, ahora estamos construyendo 17.000 metros cuadrados más una parcela de 17.500, la cual estamos construyendo 7.500 metros cuadrados con esa diversificación de espacios educativos. Los espacios educativos son el complemento de las academias. Hay más de 40 academias diversas porque la formación no acaba a las 4:30 con el horario previsto. En muchísimos momentos el alumno, dentro del concepto educativo, se mueve en el área de las academias, porque de los 2.200, unos 1.800 están matriculados en academias que a partir de las 4:30 hasta las 7:30 o las 8 se producen en el colegio. Es un desastre el que en algunos colegios, y como os ocurrirá, y lo veis en vuestros propios colegios, pues el niño a las 4:30 lo tienes que recoger para llevarle a tenis a no sé dónde, a natación a no sé cuánto, a equitación, a matemáticas o inglés supletorio. Nosotros integramos todo eso en las academias. En nuestras academias existe una matrícula complementaria donde los niños eligen generalmente una academia de carácter disciplinar, digamos, deportiva, que puede ser fútbol, tenis, ballet, mucha gente en ballet, y sobre todo música. Nuestro colegio priorizó la música desde el principio. ¿Por qué la música y no el fútbol? Pues mira, ahora estamos empezando a hacer el campo de fútbol y los partidos pues se han estado jugando fuera y los chavales han hecho fútbol fuera, pero priorizar el fútbol me parecía un error educativo. El fútbol divide y sin embargo la música une. Y la música necesita. Y la música además armoniza muy bien, organiza la mente del muchacho. Ese muchacho que está aprendiendo percusión, que tiene 8 o 10 años y toca la batería, a mí me emociona verlo. O aquel que se encierra con el violín, está tocando el violín. Por eso los espacios educativos en el colegio, pues bueno, en la mochila de 25 millones más 5 de euros que ha costado, es una mochila muy grande que vamos poco a poco, lógicamente, amortizando por un proceso absolutamente de crédito con el Banco Sabadell. Pero es una oportunidad para haber creado un colegio de esas dimensiones, un colegio distinto, donde la orquesta tiene 60 chavales como los que visteis algunos anoche, capaces de interpretar un concierto en el Auditorio Nacional, con el aforo lleno de 1.700, o capaces de interpretar dentro de poco, a primeros de diciembre, ya por tercer o cuarto año, el Cascanueces de Tchaikovsky, donde unimos los padres haciendo de actores, los niños y las niñas de las clases de ballet, que participan 300, y la orquesta, que participa en directo, sin usar el subterfugio de la música. Es decir, me he ido de la pregunta. La religión. Nosotros tenemos el capellán y, por supuesto, muchísimos profesores están integrados voluntariamente como catequistas. Y tres religiosas dominicas que nos ayudan, jóvenes, en esta labor de catequesis pastoral permanente día a día. Pero también tenemos núcleos de alumnos que
no son católicos y que, por supuesto, no tienen ninguna obligatoriedad de asistir a las catequesis, a la pastoral o a las eucaristías todos los días en la parroquia contigua que tenemos y creada también por nosotros en el colegio. Pues hay misa a las 8:15 antes de las clases, que vienen papás o mamás a veces a ella y dejan los niños. A las 11:45 la misa de los alumnos, que se van rotando. Nuestra capilla grande tiene 600 butacas y pues se queda cuando hay todos, se queda prácticamente. Y la misa de 8 de la tarde, que es la misa parroquial. No es obligatorio asistir a las misas. Los niños se pueden quedar en el recreo, o se pueden quedar en la práctica de gimnasios o en las piscinas o en los campos de deporte, pero casi todos van, incluso algún padre no católico nos la pidió, por favor, a mí me gustaría que mis hijos predicasen usted, y nosotros encantados. No hay proselitismos. Es un pacto importante entre el profesorado. Ningún profesor puede hacer proselitismo de ninguna clase que no sea la católica, apostólica y romana. Es decir, allí no valen proselitismos de algunos movimientos cristianos como el Opus Dei, los neocatecumenales, la comunión y liberación, los carismáticos o los flautistas. No. Esto es una educación pura, absolutamente católica, apostólica y romana, y no tenemos más autoridad que el obispo y el papa que vive en Roma. Las segundas militancias las pueden tener sus padres, pero nuestros niños no. Y si sus padres quieren inducir a segundas militancias a sus hijos, que las busquen fuera del colegio, porque a mí no me gustan las segundas militancias. Considero que hay mucha gente que, como es coja, necesita una muleta, y que para algunos tipos de católicos les es muy interesante que el director espiritual les diga cómo se gana el cielo. Pero yo no sé decirte, querido católico, cristiano, apostólico y romano, cómo se gana el cielo, porque no tengo más fórmulas que las que el Evangelio me dice. Entonces, todo proselitismo no existe. Sí que hay después, dentro de la organización parroquial, movimientos, cáritas, etcétera, pero es para todo el barrio. En el colegio no somos adictos a ninguna novena, nada más que la de la Virgen, que lo llevamos a rajatabla, y os aseguro que los niños de ballet, la víspera de la Inmaculada, bailan como los seises de Sevilla, o mejor, delante de la Blanca. Porque son tradiciones absolutamente propias del pueblo, que nos gusta incorporarlas. Pero no hacemos novenas al Padre Fundador. Y no tenemos más reliquias que una que me regaló el secretario de Juan Pablo II, que me dio una gota de sangre en una reliquia, y dije, mire, don Stanislaus Witz, cardenal de polaco y secretario de Juan Pablo, mire usted por dónde me cae bien. No es que tenga especial devoción a las reliquias de los santos, que fueron moneda de cambio en el medioevo para construir grandes catedrales y apresurados tesoros, pero me cae también lo de Juan Pablo, lo voy a poner en la parroquia. Rouco Varela, mi querido cardenal, don Antonio María Rouco Varela, entró en desafío conmigo y me dijo, ¿pero cómo, Luis, has podido conseguir una reliquia de Juan Pablo II, que es una gota de sangre en un trocito de tela? Y digo, pues me lo ha dado don Stanis. Cantidad de veces que le hemos servido la comida cuando ha venido a España y tal. Dice, ah, bueno, pues yo pediré. Y cuando recibió una gota de sangre
en un aparatejo que, y lo puso en la catedral, me llamó y me dijo, ¿cómo comprenderás? Yo tengo una gota de sangre y tú una mancha. Pero en fin, no íbamos a entrar con el cardenal Rocco Varela en disputas por una reliquia de Juan Pablo y nuestro catolicísimo colegio está dedicado a la Virgen Blanca, porque cuando llegó el momento de ponerle beato a Juan Pablo II, don Antonio María Rocco me dijo, ay no, ese nombre como cardenal y arzobispo me lo reservo para mejores oportunidades, ponle cualquier virgen de tu tierra. Y así se llama Santa María la Blanca. Tercera pregunta. A ver, no sé si te he dicho la verdad. La ideología de género. Pues chico, yo les veo tan naturales. Florecen las hormonas en primavera. Casi siempre después florecen los almendros que tenemos plantado. Y se genera una especie de hábito y de costumbre de cosechar prematuramente las almendras del colegio, que produce unas diarreas horribles, y los padres asustados diciendo la comida que dan al colegio, no, no, las almendras que los niños cogen de las almendras que plantamos desde un principio y que florecen. Y a continuación, la efusión cíclica y maravillosa de la adolescencia nos invade. Ahí en el libro verás que le dedico mucho tiempo, siguiendo además a Piaget, a los niños y las niñas a los 12 años, porque me parece que es una edad tan importante. Pero en estos momentos, la educación sobre la violencia de género, yo creo que el gabinete que dirige Paquita Muñoz, nuestra directora de orientación, donde trabajan nada menos que 22 orientadores. Porque claro, si te fijas en el diagnóstico, tienes que tener mucha gente para diagnosticar. Es absolutamente importante la naturalidad con que se están tratando estos temas. Y la intervención del APA. Los padres tienen que estar en el colegio, pero no estar para una junta y verse de Pascuas a Ramos. Hemos cambiado, por ejemplo, este año hemos empezado haciendo lo que hacíamos al final del curso, que es la cena de padres y la fiesta al colegio. Precisamente hoy, esta tarde, hoy todo el día llevan la fiesta al colegio. La integración de los padres en la educación es importantísima y fantástica. Y en cuanto a los padres les estamos dando carta de ciudadanía, pues por ejemplo, hoy, esta tarde, dentro de un rato, aparecerán los padres en el colegio, pero tienen que venir vestidos de salvajes, porque hoy es el día de la fauna y de la flora. Y estamos, durante toda la semana han estado poniendo lianas y árboles de papel y de reciclado, y todos con sarracofa en la cabeza, incluidas las monjas, se estarán paseando por el colegio. A mí me sacaron una foto, como no podía estar, con el saracot puesto y todos vestidos de salvajes, de indios o de exploradores, deben de tener a estas horas un follón organizado de 1000 pares de narices. Es la participación de los padres tan importante. Una de las mayores delicias es que tal día como hoy, a estas horas, el pabellón del miedo o el túnel del miedo, no sé cómo le llaman, hace que entres por unos vericuetos internos del colegio y te encuentres con los mayores sustos de tu vida. Claro, ver a una monja con el hábito puesto y por encima un bikini no es muy ortodoxo, pero os aseguro que lo vi el año pasado y le dije, pero Sorines, ¿usted qué hace con eso puesto? Y dice, me han dicho que es muy original. Digo, claro, pero es que eso sí, con el hábito puesto, el pabellón del miedo, el disfrazarse,
el tomarnos a risa, el reír en el colegio, es mucho más importante que llorar. Crear emociones. En el colegio creamos ese ambiente. Vais a ver el spot del astronauta, que lo dice todo como último momento, pero no sé si te contesté. ¿Me has dado por contento? Juanra. A ver, en tu intervención ha habido una cosa que, si yo he entendido correctamente, me ha sorprendido. Y ha sido que en un cierto ámbito de la experiencia docente, la escuela pública lo hacía mejor que la escuela privada o concertada. Es un principio, en nuestro ámbito entendemos que la escuela concertada lo está haciendo bien, y yo no me atrevería a decir que lo hace una mejor que la otra, pero desde luego la afirmación de que la pública lo hace mejor que la privada o que la concertada aquí nos choca y a mí personalmente no me encaja. Por favor, ¿podrías explicar en base a qué investigación de campo hacéis esta afirmación y a qué entorno geográfico referís? No, quizá yo, y tienes toda la razón, me he pasado. Yo concibo que hay escuelas públicas buenas y malas, concertadas buenas y malas, y privadas buenas y malas. O sea, realmente esto sucede. Por eso pretender comparar que la pública es mejor que la concertada o la concertada mejor que la pública, que la privada, pues, ¿qué pasaba antes? Que claro, las privadas tenían una calidad y una información privilegiada y eran depositarias de algo que era nuestras clases sociales. Muchísimas familias más humildes se sacrificaban por pagar una escuela privada porque mis hijos van con los hijos del director o el dueño de mi empresa. Y eso le va a dar a mis hijos unas relaciones humanas muy importantes para el futuro. Y en función de eso muchos papás, mamás, se sacrificaban por pagar el colegio de Vitola. Hoy esto prácticamente, ese mundo de relaciones sociales ha cambiado mucho. Lo hemos vivido muy en Bilbao, en toda la sociedad. Hemos descubierto que esa forma de concebir la preparación y la educación de nuestros hijos no servía para tanto, porque afortunadamente yo creo que el grado del recomendado del enchufismo ha bajado en nuestra sociedad. La prueba es que el obispo de Getafe se ha enfadado mucho conmigo porque sus sobrinos no han tenido cupo dentro del colegio, y he dicho al obispo de Getafe: ¿qué quieres que te diga, Joaquín? Si las listas son las listas, la comunidad es la comunidad, las normas son las normas. En otro tiempo, el obispo de Getafe hubiera entrado sus sobrinos, que es un colegio católico, don Luis, por Dios, ¿cómo va a hacer usted eso? Pero yo no, no depende de mí, depende del director, depende del consejo, de la comisión, del APA, de la comunidad. Entonces, no hay mejores escuelas en la pública que en la concertada o en la o al revés. Quizá no me he explicado bien. Luis, una pregunta sobre la libertad educativa. La educación es un derecho que además está amparado por la propia Constitución. Eso obliga a los poderes públicos a asegurar la educación de todas las personas, y sobre todo las personas que están en ese proceso y en esa edad formativa, pero a veces eso se ha convertido en una dinámica en la que hay una cierta reglamentación, que algunos dirán que excesiva, en cuanto a los procesos educativos. ¿Cómo se puede implementar una metodología, en estos momentos en pantalla, en una situación en la que los corsés educativos obligan en muchas ocasiones a tener que hacer cosas porque dice la norma, incluso en contra del propio proyecto educativo visto desde el sujeto de la educación, que sigue siendo, hombre, en última instancia, los padres y las madres, porque son los tutores legales de los alumnos, porque son menores de edad, pero en última instancia, los chavales y las chavalas? ¿Cómo podemos desarrollar un proyecto educativo que ayude a que esos chavales y las chavalas puedan transformar un mundo que es
creo que ampliamente mejorable, y en eso puede haber consenso amplio en esta sala, si no somos capaces de darles un marco en el que la libertad de creación sea uno de los elementos educativos básicos y terminemos a todos concibiéndoles en aquello que la norma marca. No sé si la pregunta es excesivamente difusa, pero no sé si me has entendido. No, te he entendido perfectamente. Desgraciadamente tú lo sabes y lo hemos hablado en los diálogos de Iglu-Aritz, que este año, por cierto, estuvo muy interesante porque participamos y tú estuviste allí en un tema como es el populismo y la gobernanza. Entonces, es evidente que los corsés que ponen a la educación los gobernantes y los políticos en sus diversas fases, tanto los del Estado como los de las autonomías, pues no son ni deben ser justos, puesto que no respetan la libertad del derecho a la educación que tiene. Una cosa es que administren y gestionen el dinero público y otra cosa es que no nos dejen a los padres la libertad de elegir la educación. Es evidente que el sistema del ticket educativo es muy distinto que el sistema que existe en el Estado español, en las diversas autonomías. O sea, el gobierno, sea autonómico o del Estado, tiene que tutelar y proteger y empujar y ayudar la educación, pero los ciudadanos tenemos, como otras cosas, el libre derecho a elegir qué modelo de educativo tenemos. Y si estamos en un país aconfesional y en un país que tratamos de defender como democrático y libre, pues en ese sentido no se corresponden las leyes educativas que nos fuerzan a una serie de convenios estructurales por el cual un niño que quiere una educación católica o no católica o tal, lo mismo que desde el punto de vista del avance que está teniendo la religión musulmana, el respeto por las madrazas que debe de haber en todas las mezquitas, debe de ser de otro modo, de manera. Y por supuesto, para que no ocurra más el abuso del imán de Ripoll, y es lo mismo que han ocurrido abusos de ideología política con curas, frailes y lo que sea en otras situaciones, incluso las católicas, no hay derecho, o sea, eso no hay derecho, porque nada más peligroso que la ideología, la espiritualidad, combinada con algún otro producto, produce bomba. Y en muchos estamentos sociales y políticos se instrumentaliza la religión en función de los intereses políticos, a veces hasta desestabilizadores y antisistemas. Y no quiero seguir hablando por ese terreno porque me llevaría a una crítica feroz de algunas posiciones y algunas otras posiciones de la Iglesia que han depreciado, por ejemplo, el gran estímulo, y aquí lo podemos decir, y la gran trayectoria de la Iglesia vasca durante los años más difíciles de nuestra democracia. No hay derecho que nos minusvaloricen a los curas vascos y traigan para mandarnos a gente con apellidos o con orígenes vascos que no se sienten identificados con la problemática de este pueblo, y no me llevéis por ese camino. Muchas gracias por la conferencia, muchas gracias por el libro. Yo represento a la Fundación Novia Salcedo y pues me comprometo a que las mujeres de la Fundación lo van a estudiar a fondo. De la conferencia, en lo que había en la pantalla había un mapamundi y he visto dos circulitos en países escandinavos. Uno era Dinamarca y el otro no sé si era norte de Suecia o de Noruega o de Finlandia. Aquí, en este momento, en el mundo de la educación vasca,
se está mirando en algunos aspectos hacia Escandinavia o hacia los países nórdicos en el tema del bullying, en Finlandia en concreto, en el tema de las adicciones. El otro día ha habido una presentación de Islandia. El rango de edad que en su colegio es de 1 a 18 años, entran perfectamente los dos problemas del bullying y de las adicciones. Sí me gustaría que si nos pudiera comentar cómo eso en una masa de personas, una cantidad de personas de 2.200 en un curso académico, pues cómo es. Y luego, me ha gustado mucho lo que ha hablado de las emociones, de la pasión, del diálogo, de la estructura horizontal muy abierta, y me preguntaba, dentro de 10 años, de 15 años, de 20 años, seguro que alguna de las personas que se han formado en estos centros educativos pudiera ser el señor Puigdemont o el señor Rajoy. Saliendo del mundo educativo, del contexto de usted, ¿usted cree que se daría las circunstancias que estamos viviendo hoy por esa incapacidad de todo o de casi todo? Muchas gracias. Querido, primera cuestión, Finlandia, Oslo, está viniendo a nuestro colegio. A ver qué hacemos. Porque ellos evidentemente son curiosos. Me decía un colegio de Finlandia que hemos tenido el curso pasado, durante 3 días, los responsables, me decían, don Luis, en Finlandia no existe hogar. No somos herederos de tradición familiar. No hay continuidad. Aquello que, para los que habláis euskera, que yo no sé, pero lo aprendí de memoria y lo cito mucho, izan zirelako gara garelako izango dira, no se produce. Eso marca mucho la educación de un país. Porque nosotros sí, en Euskadi sí, en el Estado español sí, y izan zirelako gara garelako izango dira, somos porque fueron y serán porque somos. Entonces tenemos ahí unos recursos ancestrales e históricos que no los podemos. Me decía el profesor de Finlandia, don Luis, tenemos que enseñar a nuestros alumnos a coser. A coserse los botones, a planchar y a hacer una comida dietéticamente, porque no todo en Finlandia es ir al deli o al delicatessen o al fast food. Tenemos que enseñarles. Yo me acordé mucho que hace esto por lo menos 20 años, yo trabajé durante 5 años con mi equipo, con Joaquín Martínez, con Francisco, en un encargo que a través de la Embajada de España en Noruega nos vino la Asociación de Piscifactorías del Salmón y el Skrei, potentísima Noruega, presidida por un juez, el juez de Bergen, pues quería crear la Biblia gastronómica de Noruega y ver cómo podían incrementar variaciones sobre la comida del salmón noruego. Durante 5 años trabajamos en aquel proyecto pagados por esta sociedad de piscifactorías. Yo conozco muy bien porque me llevaron y fui y estuve muy dedicado en ese tiempo, que no era párroco, evidentemente, yendo a Bergen como base y conociendo cómo se hace el salmón noruego, el skrei y los derivados. Entonces hicimos la Biblia, que hoy ya de Noruega hasta exporta,
e hicimos un invento que, aunque os parezca mentira, pues fue invento de mi equipo: la hamburguesa del salmón. La hamburguesa del salmón hoy la podéis encontrar en cartas de fast food en muchos sitios, pero os juro, por la Revolución Nacional Sindicalista, que aquello lo hemos parido, mi equipo. Y tanto es así que conseguir una sabrosa hamburguesa de salmón fue un éxito. La televisión oficial de Noruega durante tiempo hizo un seguimiento del menú, de la Biblia gastronómica que habíamos creado, con variaciones que algunas ni os la recomiendo, porque comer foca y cosas de esas no os lo aconsejo. Pero la hamburguesa del salmón fue triunfal. Y entonces, un día, vinieron y en la cocina de experimentación que teníamos en Arganda, en Madrid, pues en la plancha, con todo el plató y los técnicos noruegos, y la locutora noruega que hablaba español y tal, y pues háganos exhibiciones, y el cocinero y tal. En un momento dado yo cogí una espátula y dije, pues sí, es muy fácil la hamburguesa, claro, esto lleva tal, tal, Pedro, que era el cocinero que entonces eso, lleva no sé qué, esta es la receta de la hamburguesa del salmón. Bueno, eso fue spot en todas las televisiones de Noruega durante un tiempo, porque en un momento dado yo hice así con la espátula, en la hamburguesa la tiré al aire y justo la plancha tenía una ranura para escurrir las grasas y la hamburguesa se metió por la ranura y yo me quedé así diciendo, y esa es ese spot. Pero a continuación vino, por cierto, la televisión otra vez, y qué tal, y bien, tal, y me encuentro con una, con la alcachofa, y una periodista que me dice, oiga padre, ¿y usted qué opina? Yo pensé que me iba a preguntar de la hamburguesa de salmón, ¿no? Del noviazgo de Eva Salom con el príncipe Felipe del país. Me quedé colgado en el aire. Y así, pues no sabía. Pero bueno, anécdotas aparte, yo al final, ya, te iba a decir primero, no hemos tenido problemas. Ha habido un caso que yo creo que fue más bien prefabricado para probarnos. Porque sí que es cierto que nos miran con cierta recelo, ahora ya cada vez menos, pero ¿y esto cómo lo resolverían? A mí me da miedo esas cosas. Porque no hay nada más delicado que te creen o te generen un problema, ya sea desde dentro o inducido desde fuera. Y hay gente para todo, hay gente para todo. El día que nos metan unos globos de helio con una bengala prendida, nos pueden incendiar el bosque. A mí me da miedo esto. Y luego la segunda parte era... La segunda parte era si jóvenes que se están formando ahora en su colegio... Pueden ser Puigdemont o Rajoy. Yo creo que no. Mira, yo observo, no sé a vosotros qué os pasará, pero de 5 años a esta parte está cambiando. Está cambiando mucho la juventud. Los jóvenes de hoy, con permiso de Jorge y Peter, que se acaban de graduar en la Escuela de Hostelería de Sevilla, después de 4 años, pues estos salen de otro mundo. Hemos tenido que aguantar una generación de hijos de aquellos sacrificados demócratas que educaron a sus hijos con gran ilusión para darles una carrera o una preparación, sacrificándose mucho. Y algunos fueron a la universidad, y algunos han llegado a ser auxiliares de cátedra de la universidad, y algunos son dirigentes políticos. Y algunos, pero desgraciadamente toda esa generación, no tienen
izan zirelako gara, garelako izango dira. No tienen respeto porque somos porque fueron y serán porque somos. Y quieren cortar lo que fue precisamente el beneficio de sus padres, que es la estabilidad democrática que les hizo florecer en una cultura demasiado de barniz. Y para mí, en su modo de hablar, de algunos de estos jóvenes dirigentes políticos, yo me temo que no han leído la Divina Comedia, ni el Quijote, ni Alicia en el País de las Maravillas. Me temo que es una cultura muy de barniz y que no tiene profundidad y raíces, porque cada vez que uno modestamente busca tiempo para leer aquellas cosas que cree que son importantes en la vida y asomaros, por ejemplo, al libro sobre el silencio de Pablo Dors o al librito de lo que supone caminar de Lebrón, o a los más interesados en por qué España está como está en la Iglesia a consecuencias de no haber sido obediente a Pablo VI y al Concilio Vaticano II, el libro que acaba de aparecer de Juan Mari Laboa, Pablo VI y la Conferencia Episcopal Española, y ver esta frustración de una Conferencia Episcopal Española dividida, en la que todavía alentean aquellos célebres reminiscencias que generaron su quía a espaldas de Tarancón, que obligaron a Morcillo a no llegar a ser lo que podía haber sido, y que crearon con don Marcelo un catolicismo y un prototipo de nacional catolicismo que no tiene bases actuales para enfrentarse con la realidad que estamos viviendo, llamada Puigdemont y llamada Rajoy. Me da mucho miedo esta Iglesia, donde las bases del catolicismo español y catalán y vasco, los curas tienen que levantar el cuello, aun teniendo más de 80 años, para decirles a sus obispos: de ese modo no. De ese modo no. Me da mucho miedo que hay 18.000 curas en el Estado español, de los cuales nadie se acuerda, pero que han sido generadores de riqueza cultural en las aldeas, explicando más de lo que sabían, y todavía con sueldos y salarios de 600 y pico euros al mes, y de lo cual nadie habla, porque como no tenemos sindicato, y se quedan tan pichis los obispos, porque dicen, no, y sacrificarse. ¿Ustedes saben que hay curas que pasan hambre en esta España de hoy? ¿Ustedes saben que yo conozco compañeros que se están muriendo en el más absoluto desamparo? No en todas las diócesis tienen la residencia de Vitoria, que es su modelo, y que llaman al obispo cuando aparecen a lo mejor muertos en extrañas circunstancias, como el joven rector del seminario de Valladolid hace una semana. ¿Qué está pasando?
en la Iglesia española. Los laicos influyentes se preocupan de coexionar ese estilo evangélico que ¿por qué Francisco tiene oposición dentro de la Curia Romana? Y en España. Y no lo digo en Estados Unidos, donde voy de vez en cuando. En mi parroquia, enfrente de mi casa. Donde están deseando de que el Papa Francisco pase. A ver si ya se aburre y se va. Usted le oye mucho a sus obispos aquí en el País Vasco hablar de las Amoris Laetitia y esas cosas, o las ignora y las arrincona. Yo espero que la juventud que tenemos hoy no responda a esos parámetros del Puigdemont o de Rajoy, porque obedecen a generaciones que están obsoletas. Pero no todos pueden ser objeto de interpelación. Yo desde luego te aseguro que de vez en cuando le llamo a Carlos Sosoro, o arzobispo cardenal de Madrid, que ha sido orillado dentro de la Conferencia Episcopal Española, por si acaso no os habéis enterado, y le digo lo que opino de lo que me cuenta la gente. Pero para que te cuente la gente, después de la misa de 8 de la tarde te tienes que quedar en el atrio un rato o ir a su casa a cenar una tortilla o tomarte unas cañas en el bar del barrio para saber cómo vive el barrio. 35.000 personas, tienes que estar ahí, en algunos casos hasta parecer que eres del Real Madrid, aunque siga siendo el Atlético de Bilbao. ¿Lo que vamos a hacer? Es la vida. Yo espero que no. Pero vamos a ver cómo salimos de esta. Bueno, me he pasado. Sí, retomar ahora es difícil. ¿Eh? Digo que retomar ahora que es difícil. Yo llevo 25 años de educador en un colegio concertado. En este tiempo, bueno, pues todo lo que es la dinámica y los procedimientos y los procesos han ido cambiando. Entonces, y también pertenezco a una asociación de profes que llevamos por el cambio más de 15 años, se llama Aula Blog, y en todo este tiempo nuestra pelea ha sido muy grande, tan grande que todavía yo creo que la pelea es continua. Yo te doy las gracias por todo lo que has dicho, porque me parece que es muy importante y muy impresionante. Y dos cosas. Una, esa situación que has planteado de oposición entre enseñantes de la pública y enseñantes de la concertada o privada, que está promovida, yo también pienso que está promovida y fomentada por foros como el Foro de Sevilla y demás, que en su día esa declaración que anda por ahí rondando y obligándonos a firmar algunos, obviamente yo no, porque soy de la concertada, a mí no me lo piden, pero sí que he encontrado enemistades en amigos que estábamos en proyectos de cambio, que como soy de la concertada, pues ya no me hablan. Y lo segundo, sabiendo cuál es el camino que tenemos que llevar en la educación, porque yo creo que ya está claro, ¿por qué no se hace? Es mi gran pregunta. Es decir, tú tienes acceso a altos niveles de la educación. Se sabe lo que hay que hacer, ¿por qué no se hace? Desde el cambio de espacios, que nuestras escuelas siguen siendo cárceles, o sea, no hay mucha diferencia entre la foto de un patio de cárcel y un patio de instituto. Es prácticamente igual. O esos institutos que lucharon por tapar los coches para que no se calienten, pero su patio sigue estando despejado y al sol. O sea, ¿qué es lo que hay que hacer para conseguir que de una vez por todas en ese país el cambio se dé? Bueno, yo te voy a decir que cuando hemos trabajado, estamos trabajando en el proyecto, en el sistema, por el colegio han pasado las 17 autonomías, todas. Y desde el colegio, el equipo nuestro,
yo incluso personalmente, pero todo el equipo, hemos ido a las 17. Nos hemos entrevistado con todos los consejeros de educación. Yo con el primero que me entrevisté era el hermano de Pascal Maragall, que fue consejero de educación en Cataluña. Y me encontré con un hombre que era este vecino, que era Pascal Maragall. Y me dijo: Luis, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero precisamente porque estoy de acuerdo con esa teoría en la que coincidimos, no voy a durar nada. Efectivamente, en 3 meses le obligaron a destituir a Benítez. Me he encontrado con mucho eco en Valencia, curiosamente. La gente de Chimo está muy identificada con este proyecto. En Andalucía hay indiferencia total. En Extremadura, el propio presidente me ha dicho: Luis, tenemos que conseguir que esto sea una realidad. En Cantabria, por supuesto, está el hombre que cada vez que me ve. Hemos ido 3 o 4 veces. En Galicia también hay una predisposición. Estamos consiguiendo, yo creo que estamos ya haciendo, consiguiendo que se den cuenta de que el acuerdo, el pacto de la educación, tiene que estar fuera del ámbito de los políticos. Esto ya hay una cierta concientización, que es lo más importante. Y que, así como a José Antonio Marina le invitaron a hacer unos papeles que yo he leído, que no tienen ni fu ni fa, porque José Antonio es un filósofo y cuando hace un análisis lo hace muy bien, pero luego no sabe hacer la síntesis ni sabe aplicar, a pesar de que esta semana que viene me toca una reunión con él, pero claro, no tiene la operatividad del día a día que tenemos aquí con 160 profesores en la clase y los niños ahí, ¿no? Entonces, ese pacto, esos papeles que a lo mejor los habéis visto, pues no sirve para nada. Entonces, creo que estamos empezando a retomar el tema en el ámbito de lo educativo. Yo creo que más que nunca, olvidando viejos rencores y esas cosas, esas rencillas que existen en todas partes, pues concertados o no concertados, nos veamos en la misma línea de preocupación, porque el sistema no tiene pensamiento político, ni tiene pensamiento religioso, ni clasismo social, y el sistema educativo lo pueden emprender. Al principio estábamos un poco asustados porque pensábamos que establecer un sistema innovador con medios tecnológicos suponía dinero para la Ikastola o para el colegio, y no es así. Es un problema de mentalidad. Es más, la divulgación de los sistemas y de los iPads y teléfonos y todo esto es tan común que hoy los chavales tienen mejores teléfonos que los profesores, o mejores iPads y cosas, y te traen unos cacharros que dices: joder, no, esto me lo ha comprado mi abuelo, yo qué sé, el regalo de Navidad, tal. Entonces, ten en cuenta que cuando yo empecé me fui a Oporto a ver ensamblar 1 millón de pequeños ordenadores que yo los llamaba Don Quijotes, y me quedé con 500 que el gobierno portugués repartió por las escuelas, no sirvió para nada, porque dar un ordenador a un niño sin tener un sistema educativo es como dar un cuchillo, para hacer cosas buenas o malas, te mata. Entonces, un ordenador no es una solución al problema de educación, como algunos han pensado. No, compro ordenadores y lo reparto con los colegios. Está usted loca, hombre. Pero bueno, pero realmente yo creo que es un tema que lo tenemos que pactar dentro de los educadores. ¿Más? Vamos a ver, quedan 2 preguntas. Yo creo que vamos a terminar, pero antes de pasar la palabra a los 2 que habéis pedido, te quería hacer una pregunta.
dado que este proyecto se basa mucho en la autonomía del centro y el liderazgo del director, ¿habéis pensado en algún momento en crear una escuela de formación de directivos? De directivos, de directores de escuelas. Bueno, esto es como si me dices que la gimnasia es para los profesores de gimnasia. Yo creo que la gimnasia nos viene bien a todos. A mí me da mucho miedo eso de las escuelas de liderazgo y esto. Yo me he dado cuenta una cosa, que conforme hemos ido avanzando, el liderazgo está menos personalizado. Yo al principio tenía un miedo que decía, si no estoy en todas las reuniones, esto, ¿y cómo voy a estar en todas las reuniones? No voy a poder hacer otra cosa. Pero luego me he dado cuenta de que a espaldas mías progresan mejor. Que yo a veces doy una idea y de repente me encuentro con una realización de mi gente que digo, ¡justos tíos! ¿Por qué? Porque han tenido mi reflexión más la suya. Y su capacidad de reflexión es ya más potente que la mía. Es más joven, es más dinámica, es más polivalente y penetra mejor. Entonces, Pepe Lu, he encontrado el modo de infiltrarme en los problemas. ¿Verdad, Jorge? Sí. ¿Qué te decía yo de las barras de pincho que hay en Bilbao hoy? Entre otras cosas, que la sacara fundadora. Pero es que él lo va a hacer. Yo ya no soy capaz de hacer una barra de pincho. Luego. Sí, buenas tardes. Bueno, he estado rodeado en una deliciosa mesa, aparte de por Luis, por lo que he intuido de por profesionales del sector de la enseñanza, y va un poco la pregunta sobre su reconocimiento. Es decir, ocurre, además conoces tú muy bien el mundo de la empresa, que se suele decir que, por ejemplo, ¿no?, que el activo más importante son las personas. Y a veces uno se da cuenta de que, por ejemplo, el director de recursos humanos, o el jefe de personal, o el director de talento, como se le quiera llamar, director de gestión de personas, o a veces no existe, o no es el profesional mejor valorado. Por lo cual es un poco contradictorio con lo que se intenta vender un poco enfáticamente, ¿no? Entonces, un poco ocurre también en la sociedad que se dice, pues los niños pues son el futuro y lo importante es darles un conocimiento y una educación adecuadas. Pero luego no se reconoce mucho a los que les tienen que formar. Entonces, en general, yo simplemente de la enseñanza he sido usuario a nivel particular, como AITA y como AITICE. Pero intuyo que falta un poco de reconocimiento en general a los profesionales de la enseñanza. Y yo no sé si en vuestro sistema eso supongo que se intenta corregir y que estén mejor valorados y que sea un sector atractivo para profesionales de otros ámbitos que en general huyen de la enseñanza porque no es un sector que esté muy reconocido. Efectivamente, el director de recursos y humanos suele ser típico en unas empresas, porque siempre le dices, oye, a ver si me buscas un vidrio blanco lo más barato posible, ¿no? Pero, yo te digo lo siguiente. Hay un reconocimiento importante y yo lo observo, y fíjate que tengo un cuerpo, un claustro de profesores muy jóvenes, y el primer valor importante para esto, no me quiten las gafas, el primer valor es el reconocimiento de las propias personas. Cuando yo veo que los padres vienen a darle las gracias a Margarita o a Eva Marful o a... ¿Y cómo? ¿Con qué entusiasmo? O cuando los padres, algunas veces o ocasionalmente en el barrio, te los encuentras y dicen, ojo, estamos orgullosos del colegio, pero es que nos ha tocado una profe. Y luego el salario. La repercusión transparente de las cuentas
es muy difícil. En el ámbito público es difícil, porque claro, la repercusión de las cuentas del ámbito público es que un alumno, yo no me acuerdo ahora de los datos, de la pública vale mucho más que un alumno de la concertada, pero mucho menos. 9.000, 5.000, me está diciendo Nieves. En Euskadi, pero vamos, perdón, en Madrid también la comunidad de Madrid. La complementariedad. Si tú ofreces un colegio que tiene piscinas, invierno y verano. Sí, no, pero yo estoy diciendo, sí, sí, 9.000 la pública y 5.000 la concertada. Pero si tú ofreces un concertado como el mío, que tiene piscinas, que tiene canchas, que tiene salas de ballet, que tiene auditorio de teatro, que tiene biblioteca, que tiene polideportivo, que tiene el pabellón de esto, básquet, el aeropódromo, no sé qué, no sé cuánto y tal. Claro, la complementariedad es brutal. Que tienen un complementario voluntario de 160 euros. Pero ese complementario voluntario, que tiene un comedor que da 1.800 comidas, porque a papá y a la mamá, que trabaja él y trabaja ella, sacarle al mediodía para llevarlo a comer, primero que algunos vienen por rutas de sitios, pero de 2.000 y pico, 1.800 comen. Y comen bastante bien. El Instituto de Dietética nuestro de Sevilla controla las dietas, pero además les da a los papás y a las mamás la dieta complementaria que el niño necesita para merendar y cenar en casa, si es que quiere. Es más, pueden llegar a la cafetería y tienen un servicio de snack que puede llevarse las ensaladas, los sándwiches, platos de pasta cocinados, porque el papá y la mamá alguna vez se llegan a las 7 o las 8 de la tarde agotados y dicen, ah, les compro esto, no sé. Y yo oigo, algunas veces he oído a los niños decir, mamá, más pizzas, no, yo quiero la comida del colegio. Esto, es decir, yo pienso que el reconocimiento es importante y el mundo salarial, pensar que en algunos sitios están por debajo de 1.500 euros de retribución, muchos colegios concertados, no así. Sí. Bueno, primero te quería decir, Luis, muchísimo tu aproximación a lo que dices de crear emociones y despertar conciencias, ¿no? Y tenía un tema que a mí me preocupa, me parece gravísimo, y es el tema del abandono escolar. Los datos dicen que tenemos un país en el que duplicamos la media europea de abandono escolar. Y casi un 25% de los jóvenes de 18 años son ninis. No conozco ningún indicador más grave para el futuro de una sociedad que ese. No se me ocurre nada, ni que se multipliquen por 10 los incendios en Galicia. Me parece que es el fin de una sociedad, inculta, no educada, no preparada, y donde estamos mirando para otro lado, tengo la sensación, porque no sé en qué cesto estamos intentando recuperar esa parte de la población, que es el futuro, que está totalmente desestructurado y fuera del sistema. No sé qué campana habría que tocar para que eso fuese algo de primer orden, en mi opinión lo es. No sé si eso es compartido o no, pero me parece que es el futuro, el no futuro de una sociedad. No sé cómo ves este problema, pero te agradecería mucho tu opinión. Yo también estoy de acuerdo contigo en el abandono escolar. A mí me asusta cuando veo que, claro, somos un colegio que se ha creado por aluvión en un barrio nuevo de Madrid que ha crecido en los 10 últimos años. Y muchos niños vienen de otros colegios famosos, importantes, de los jesuitas, de Opus Dei, de buenos colegios, con descartes. Porque claro, muchos colegios buscan
que el nivel académico a base de descartes, este, no, este chico no estudia fuera, este tal. Entonces, no diagnostica, no estudia. Y oírles a algunos decir, este es mi tercer colegio, pero es mi colegio, este sí que es mi colegio. A mí eso me gratifica mucho. No tenemos abandono. Es curioso, 9 años te diré. Bueno, el abandono no. Hay traslados porque hay gente que se nos ha ido a vivir al extranjero y esto, y claro, arrastra. Yo perdón. Yo he estado un poco ajado el libro que nos ha dejado. He visto un tema que me llamó mucho la atención, que llamáis las tribus. Las tribus. Me parece, con lo que ha quedado, que es una actualización de aquello que has comentado antes del método de la HOC, aplicado a los jóvenes, ¿no? Y para la educación en valores. Y para la educación en la ciudadanía, creo que es una gran experiencia, no sé cómo va la experiencia, pero creo que es una gran experiencia por lo que he visto aquí. Yo añadiría otro tema, que es la educación en la sostenibilidad, en la naturaleza, en el medio ambiente. Creo que es importante en Madrid, por ejemplo, que se vive en una ciudad muy grande. Podría ser un poco la síntesis de que nosotros, lo que nosotros hacíamos en el escultismo, Cocho me merece Artúa, en cuanto le conoces perfectamente, ¿no? No sé si estoy en línea con lo que pensáis, lo que hacéis. Pues sí, te voy a decir una cosa. Yo me cogí un cabreo con los de las tribus de Aupa, porque cuando empezamos a trabajar, yo vivo con dos curas, bueno, el más joven, de 40 años, se me ha ido a vivir a la parroquia porque es ahora el párroco, que es el que lleva a los scouts. Tenemos scouts desde el principio, hay 90, y los mayores a mí ya me dan miedo un día. Cuando llegué al Vaticano, le dije al arzobispo Celli, que tengo confianza con él, le dije, oye, los scouts mayores míos pueden venir al Vaticano a hacer de guardias suizos, porque son ya de este tamaño. Y dice, pues podemos hacer un acuerdo. No, porque ahora son dirigentes. Pero las tribus, oh, las tribus. Yo me acordaba de los romanos y los cartagineses que hacíamos aquí en Intocho. Los romanos y los cartagineses. Bueno, que hasta servía para que a la salida del colegio en la casilla nos pegáramos, ¿eh? Porque nos pegábamos. Yo tuve un educador para la vida que era el hijo del bombero que vivía en el último piso de Manuel Allende 12, Javi, que sabía mucho de la vida, y un educador en la cultura y en la fe y en todo, que era el colegio. Pero compaginar la universidad de la vida, el hijo del bombero fue que me descubrió lo que era una chica y lo que era todo aquello, pues, y los jesuitas, pues yo creo que es equilibrado, pero las tribus es que nos peleábamos en la casilla. Entonces yo decía, Dios mío, con esto de las tribus, ¿qué vamos a hacer? Y empecé a darle con el equipo reflexión a las tribus. Tenemos que hacerlo de, pues, que sean felinos. Ah, sí, felinos. Los jaguares, los tigres, los pumas, los no sé qué. Y tal. Cuando ya habíamos hecho hasta el reglamento de las tribus, las banderas de las tribus, las no sé qué, no sé qué, José Juan, el otro cura que vive conmigo en casa, que es el subdirector y lleva bachiller, que tiene 42 años, me dice, joder, Luis, estás anticuado. Si esto es Harry Potter. ¿Cómo Harry Potter? ¿Quién es Harry Potter? ¿Cómo? Pero que no sabe lo que es Harry Potter. Se fue al Corte Inglés y me trajo 5 CDs de Harry Potter. Me pasé un sábado y un domingo viendo las películas de Harry Potter. Y dije, venga, si esto ya no es original. Yo tenía una frustración. Si esto son las 4 casas inglesas, la educación inglesa pura de Harry Potter. Y bueno, pues mira, me alegro por otro lado porque confronta.
Y efectivamente, así nacieron las tribus. Es más, a las tribus les hemos tenido que quitar un poco más, porque compiten a veces con tal fuerza que la subdirectora que lleva a las tribus, se va a Marfum, me dice Don Luis, es que llegan a pelearse fuera del colegio, digo, igual que nosotros. Es más, en mi despacho, en una caja tengo las monedas de las tribus, porque no nos hemos atrevido a dárselas, acuñamos moneda de un punto, de dos puntos, de cinco puntos, de 20 puntos, etcétera, para que en la tienda del colegio puedan comprar con los puntos ganados por buen comportamiento, por actitudes o por competiciones intelectuales. Pero el director y el equipo me dijo un día, vamos a esperar, porque esto es una actitud mercantilista, ¿no? Esto les vamos a enseñar la codicia por el dinero, y esto no es bueno. Guárdese las monedas acuñadas, y las tengo ahí a la expectativa de que ese juguete interno pueda valer. Pero claro que las tribus son las cuatro casas inglesas, es Harry Potter, me dio una desilusión de mi inventiva. Y el terreno, cuando llegas ahí y ves los espacios educativos, pues mira, estamos poniendo, por ejemplo, el año pasado fue un acontecimiento varar en el que ahí está, en uno de los espacios de recreo infantil, una nao gigantesca, donde suben, bajan, interpretan a los piratas, hacen de todo. La nao Santa María fue como crear un mundo. El humedal, los animales, la huerta, ver crecer los almendros, lo cuento ahí, y codiciar las almendras, comérselas antes de que estén maduras, los dolores de tripas. Algunos decían, quitemos los almendros, que no, vayamos los almendros, no, 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 hay que dejar que ellos convivan con el almendro y se den cuenta, han florecido los almendros, Don Luis, me vienen a decir. ¿Y qué va a haber? ¿Almendras? En casa en estos momentos tengo un cesto de almendras. De vez en cuando nos metemos mano mientras vemos las noticias. Pero fíjate, ahora están poniendo en marcha, en un espacio del terreno, el hospital de las plantas. Les estamos enseñando a que esa planta que mamá ha comprado con tanto cariño y la ha puesto cerca de la ventana para que reciba luz, a lo mejor ha recibido demasiada agua y está estropeada. Entonces los niños traerán las plantas ahora ya en el invierno al hospital de las plantas, donde el plantólogo, que no sé cómo se llama, les va a decir, tiene exceso de riego, hay que echarles una medicina porque tienen pulgones, hay que dejarlas hospitalizadas, no te las puedo hacer el tratamiento en un día. Y los niños volverán con la planta hospitalizada o tratada a casa y le dirán, mamá, ¿te acuerdas lo feo que estaba la planta? Mira cómo en el colegio me han enseñado a cuidar las plantas. Es decir, esa cercanía a la naturaleza la puedes hacer, la estamos haciendo. Eduardo, me he quedado con la curiosidad, como estamos en el País Vasco, ¿cuál es la reacción de educación en el País Vasco a tu modelo? Y la segunda es, clarísimo que la educación es demasiado importante para que sea dominio de los políticos, pero ¿tienes alguna idea en la cabeza de a través de qué mecanismo los políticos pueden ceder esa parcela de poder? Las parcelas de poder en general, el que las tiene no renuncia a ellas. Bien. Te digo, primero, yo estoy enamorado de Cristina Uriarte y no me quedo. Amor no correspondido. Es un amor no correspondido. Vale, se peña en decir que qué bueno soy, pero no me quiere. ¿Por qué no? Entendido. Y hemos hablado muchísimo porque Cristina y yo nos conocemos de hace mucho.
trabajamos juntos en el think tank del Endacari Ibarche. Pero no me tiene mala suerte. ¿Y qué vas a querer? No, ¿cómo le voy a dar? Segundo, esto es. En realidad, ahí lo que se esconde es un problema de liderazgo interno que se está empezando. Yo comparo mucho el colegio hace 9 años y hace 5 años. O sea, de 5 años a esta parte está pasando otra cosa muy distinta. Por ejemplo, ahora se están generando líderes. Ahora me doy cuenta que entre los muchachos de secundaria hemos estado en el colegio Phillips Academy, lo podéis ver a través de internet, Phillips Academy en Exeter, Estados Unidos. Cuando vino el colegio Phillips Academy a vernos por su pasado, yo no me di cuenta de la trascendencia que tienen los conceptos que ellos manejan. Por lo visto, de ahí salen los adecuados alumnos que optan a las universidades más gloriosas. Por supuesto, Harvard el otro día, cuando di la clase, esa masterclass en Harvard, pues algunos alumnos procedían del Phillips Academy. Pero y Cornell, que para nosotros los hosteleros, Cornell es una referencia del business, o del hostelero, ¿no? Entonces, te das cuenta cómo hay un liderazgo nuevo y cambiante, que ya no se basa en aquel producto que era el primero de la clase, y aquello que hacían en el colegio de los jesuitas, de Indaucho, que yo no sé si lo siguen haciendo, el príncipe del colegio, todo ese estímulo que creaban en torno a las dignidades. Entonces, fabricaban un liderazgo un poco apoyado y artificial, que luego a veces no se correspondía en la vida, porque veías que aquel que había sido príncipe después resulta que por avatares de la vida se había metido en un lío, ¿eh? El príncipe y el mendigo. Bueno, pues exactamente, pero hoy está surgiendo entre los chavales un nuevo liderazgo que tiene mucho más que ver con el espíritu de compañerismo que con el primero de la clase, con la asociación de críos que tienen, que despiertan una admiración por su inteligencia rápida o por su agilidad. El otro día estaba yo viendo la clase de judo, ¿no? Y me decía el profesor, dice, fíjese en aquel y tal, y digo, ¿qué pasa con aquel? Dice, es que este se lo merienda a todos, y es caudillo, es cacique. Es decir, la generación de nuevas habilidades generan nuevos liderazgos. Si tú al niño, que a lo mejor tiene una laguna en determinada disciplina, en matemáticas, le das el campo de las habilidades, lo que hacemos con las academias extraescolares, y de repente destaca, apunta un nuevo liderazgo. Como os he dicho antes, pues yo no me di cuenta, ni me he dado cuenta hasta ahora, que vamos haciendo descubrimientos, que la dislexia se corrige en el ballet. Es un modo de corregir la dislexia. La profesora de ballet, que es muy buena, me contaba el otro día este tema. Yo nunca hubiera sospechado. Hubiera ido al departamento de logopedia y sí, también tiene que trabajar. Pero la expresividad corporal del ballet
ayuda a expresarse también con la voz. Nuevos liderazgos. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, la última, ¿eh? Sí. La última ya no. Oiga, padre, he entendido dos cosas que ha dicho usted. Una, que creo aquí ha estado muy cerca de la gente en los momentos difíciles, y lo segundo, la idiosincrasia existente aquí en esa frase en euskera. Pero el resultado es que aquí los jóvenes parece que están muchísimo más lejos de la religión que, por ejemplo, en Madrid. Yo, que estoy con una determinada frecuencia en Madrid, pues veo las iglesias, pues yo no voy a decir muy llenas, pero bueno, con bastantes jóvenes. Y aquí, en los pueblos, pues bastante vacío. En Bilbao un poco más. Pero esa es una situación que, bien, dándose esos dos parámetros que ha dicho usted, aquí en estos momentos parece que el tema de la religión con la juventud está bastante alejada, ¿no? Entonces, no sé qué va a poder ser el futuro en ese sentido. Bueno, yo, que también observo lo que tú dices, acá tengo con frecuencia mi pueblo, lo veo. Cuando en la vida, en la adolescencia y en la juventud hay una sobrecarga de ideologización política, es muy difícil que la ideologización espiritual se albergue al mismo tiempo. Es un drama. Esto lo he cotejado en Francia. Yo siempre pensé que la época de Delors, la época de queridos amigos como son Jean-Baptiste Paul y Saint-Exupéry, que crearon una ideologización socialista cristiana, podría remontar la lejanía de la Iglesia Católica Francesa. Pero ellos se han encontrado con que luego la evolución político-económica, donde Francia tiene muchísima más influencia, la economía en la política, aunque en España, ha acaparado la intensidad, y a partir del Mitterrand se genera una secularización de los ambientes más juveniles y al mismo tiempo un quebranto de valores cristianos, contra los cuales la nueva iglesia francesa no es capaz de luchar. Y estoy poniéndote un ejemplo en Francia para no meter la pata en España, pero para que veas ciertos paralelismos. Tessé, con toda su evolución espiritual de Roger y de todos aquellos, vamos, ni Lourdes no para. Y se forma una separación y una dicotomía brutal entre la juventud francesa inquieta, la filosofía de esa juventud, la espiritualidad de la Iglesia de Francia, que cae sensiblemente a partir de que la Iglesia deja de estar representada en las bases obreras, civiles y sociales. En España, al mismo tiempo, el enganche de la Iglesia española con la transición de la Iglesia, y te recomiendo la lectura del libro de Juan Mari Laboa, con Pablo VI, la Gaudium et Spes y todo aquello se hipoteca. Y llega un momento absolutamente crítico en el que Morcillo es manipulado por el régimen
y hace más caso al régimen político que a Pablo VI. Y Benelli encuentra el tarancón el hombre del futuro, pero por el contrario, su tía, don Marcelo, arzobispo después de Modrego de Barcelona, se alían con el régimen. Y a continuación, Rocco Varela se une a ese carro. Establecen un nacional catolicismo que nos da masivamente mucho poder, pero espiritualmente mucha debilidad. Se hacen seminarios donde afluye más por la demanda de cultura la población juvenil que por el convencimiento de una fe evangélica que les lleva a una vocación de servicios a los demás. Eso se vacía. Se vacía Delio, se vacía San Sebastián, se vacía Victoria. Y por el contrario, en Euskadi surge la controversia dura y difícil para los sacerdotes y para la Iglesia en sí, de que el pueblo se desapunta de muchas cosas de estas. Mantener un clero tan difícil en la vertiente de una parte del pueblo vencedora y otra vencida, una parte ideologizada por un antisistema, como ha ocurrido, estamos viendo que ocurre en Cataluña, cuyos objetivos finales es la desestabilización total fuera de la democracia, genera evidentemente celos y recelos. Y es evidente que la Iglesia vasca sufre, si no, se lo pregunten a gente fuera de todo sospecha, como es Chomín Beliciatúa, Satu de Vitoria, ...84 años, director espiritual del Seminario de Vitoria, y crea también esa inquietud y esa incertidumbre que a partir del momento en el que se expulsaba el obispo de Bilbao, lo tenéis muy bien explicado en el libro de Juan Mari Laboa, divide la sociedad vasca y quita una sensibilidad de muchos años y de mucha tradición respecto a la Iglesia y a la evangelización. Pablo VI no transige. Es muy claro en las decisiones que toma respecto a las actuaciones del Estado español. Y eso provoca todavía mayor desasosiego. Tarancón, siendo arzobispo de Toledo, tiene que asumir el arzobispado de Madrid y es el hombre del entendimiento. Pero después de Tarancón, al que la historia por otra parte no perdona, y muerto Benelli y Pablo VI, Juan Pablo II, reinante, fulmina en una jubilación prematura, viene a renacer, desgraciadamente no el espíritu de la democracia cristiana italiana, no aquel espíritu innovador y democrático que surge en Italia, sino el nuevo estilo de Iglesia que detrás de Juan Pablo II se parapeta más en el proteccionismo que en la evangelización.
en la comprensión interna. Y a partir de ahí, los últimos 20 años se convierten otra vez en una especie de iglesia dividida, donde los más conservadores tratan de imponerse a los renovadores y donde tiene lugar la convivencia con alguien al que todos admirábamos, que era Juan Pablo II. Y el cerebro de Benedicto, que comprende muy bien y que está en la cocina del pontificado moderno, le hace sospechar que tengo que dimitir para que alguien venga a arreglar el entuerto de la Iglesia en general, también de la Iglesia española. Benedicto, en su viaje a España, entre otras cosas, me regala el altar de Santa María la Blanca, me paga en su bolsillo, cosa que nunca había visto en un papa, 15.000 euros, y me dice, cómprate el altar tú mismo. Pero este sabio y racional alemán sabía mucho, había visto todos los problemas que al pobre Juan Pablo se le estaban yendo de las manos y que confiaba precisamente a Benedicto. Entre ellos, la falta de dignidad del clero, los abusos, los problemas económicos, el IOR, la disidencia de Lefebvre. Y este aquí, que un señor argentino con malas pulgas, poco simpático, le llaman Bergoglio, que los mismos jesuitas dicen, este no es el mismo, accede a ser Francisco y cambiar. Yo, que tengo 53 años de cura, te he de decir, querido amigo, que estoy hasta las narices de que me amenacen con Dios, porque para mí Dios no puede ser una amenaza. Y me siento más confortable en la Iglesia de la Misericordia del Papa Francisco, porque estoy en el derecho, del código de derecho canónico hasta la misma coronilla, y de tener que interpretarlo en favor de los hombres y no en contra. Y en recomponer un poco el Evangelio de San Lucas y de San Mateo, que son los que mejor me caen, porque es que lo demás es triste. Pero léete el libro de la boa, aprenderás mucho. Oye, me he pasado. Dios mío, que tengo. Al final, el astronauta querido. Me parece que lo han conectado. Pon allí, que se han equipado. Tiene razón. Tiene razón. Pues esta es el síntesis de lo que es el colegio en este spot de 2 minutos. No, no, no.